Hola, ¿qué tal niños y niñas? Sean todos bienvenidos a esta semana número 17, en donde estamos revisando las actividades de este proyecto número 2, y el día de hoy vamos a revisar la actividad número 6 de esta semana del 21 al 25 de septiembre. Pero antes, recordemos cuál es el nombre de nuestro proyecto mensual, que es Aprender a vivir y a cuidar un mundo diverso. Recordemos también que este proyecto se compone de 5 semanas y que esta semana del 21 al 25 de septiembre nos encontramos en la semana número 3. Prácticas amigables y conscientes. Y el día de hoy vamos a revisar la actividad número 6 que corresponde al área de lengua extranjera o inglés que tiene como nombre Food Games o Juego de Comidas. Objective: Make inferences and understand a simple text. Esto es objetivo: hacer inferencia y comprender un texto simple. Muy bien, ahora vamos a escuchar el audio donde nos indica The Food Plate You Need. ¿Sí? Esto es el plato de comida que necesitas. The food plate you need. We all eat food to get the energy our body needs. Sometimes we do not make the choices that help us stay healthy. The image you see here represents a healthy way of eating. 50% of our daily diet is fruits and vegetables. Eat meat, beans, and nuts because they have the protein you need. When you choose dairy products like milk, cheese, or yogurt, you get calcium for your bones. Finally, include some grains like rice, pasta, or bread. Healthy choices are good, but you can also have candy or chocolate sometimes. Perfecto. Ahora vamos a leer qué significa todo lo que acabamos de escuchar. Todos comemos alimentos para obtener la energía que nuestro cuerpo necesita. A veces no tomamos las decisiones que nos ayudan a mantenernos saludables. La imagen que ve aquí representa la forma saludable de comer, ¿sí? Se refiere a esta imagen. El 50% de nuestra dieta diaria son frutas y verduras. Come carne, frijoles y nueces porque tienen la proteína que necesitas. Cuando eliges un producto lácteo como leche, queso o yogur, obtiene calcio para sus huesos. Por último, incluye algunos cereales como arroz, pasta o pan. Las opciones saludables son buenas, pero a veces también puedes comer dulces o chocolate. ¿Qué tal? Ahora sí, una vez que hemos leído estos párrafos, vamos a pasar a realizar nuestra actividad que nos dice Answer the following question according to the text. Esto es, responde las siguientes preguntas según el texto. Y tenemos 5 preguntas. La primera pregunta nos dice, What that 15% means? La segunda nos dice, Give two examples of dairy product. ¿Sí? La tercera pregunta nos dice, Do dairy product have calcium? La siguiente pregunta nos dice, Give two examples of grains. Y la última, Give two examples of candy. Que estas preguntas llevadas al español sería, ¿qué significa el 50%? Da dos ejemplos de productos lácteos. ¿Los productos lácteos tienen calcio? Da dos ejemplos de granos y da dos ejemplos de dulces, ¿sí? Y aquí tenemos nuestro texto y nuestras preguntas. Yo te voy a ayudar a responder las 3 primeras preguntas, pero tú vas a resolver las 2 últimas en casita, ¿sí? La primera pregunta nos indica, What does 15% mean? Que esto es, ¿qué significa el 50%, verdad? Y si nosotros nos ponemos a pensar, ¿qué significa en sí el 50%? ¿Sí? Eso no es algo que se encuentra dentro de la lectura necesariamente. Si nos ponemos a pensar, el 50% es la mitad, ¿verdad? La mitad de algo. Entonces podemos decir que el 50% es half of something, ¿sí? Que esto es la mitad de algo. Luego teníamos give two examples of dairy products, ¿sí? Que esto era dar 2 ejemplos de lácteos, ¿verdad? De productos lácteos. Dentro de nuestra lectura tenemos When you choose dairy products like milk, cheese or yogurt, you get calcium for your bones. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Que cuando tú consumes productos lácteos como la leche, el queso o el yogur, tú obtienes calcios para tus huesos, ¿verdad? Entonces, finalmente podemos decir que 2 ejemplos lácteos son, por ejemplo, cheese or yogurt, ¿sí? Que es el queso o el yogur, ¿verdad? Tenemos la tercera pregunta que dice, Do dairy products have calcium? ¿Sí? Que esto es, los productos lácteos tienen calcio. Y aquí les voy a dar un tip.
Cada vez que nosotros veamos que una pregunta empieza con un auxiliar que es do o does, la respuesta va a ser yes or not, ¿sí? Vamos a responder sí o no. En este caso nos están preguntando si los productos lácteos tienen calcio y la respuesta sería yes, they do, debido a que estamos hablando de ellos, ¿verdad? De los productos lácteos. Entonces decimos sí, ellos tienen efectivamente, ¿verdad? Y tenemos las dos últimas preguntas que tú las vas a resolver en casita, que son give two examples of rain, que esto es da dos ejemplos de granos, pero te voy a indicar dónde lo podrías encontrar, ¿sí? Aquí te voy a dar otro tip. Primero, cuando tú tengas dificultad en saber qué significa una palabra y no deseas estar buscándola cada momento en un diccionario, fíjate en la palabra, ¿sí? En este caso, la palabra clave es rains, ¿verdad? Entonces, nos vamos a ir a nuestro texto y vamos a tratar de identificar dónde está la palabra rains, que la podemos ver que se encuentra aquí, ¿verdad? Entonces, ya sabemos que like significa como y vemos que rains like rice, pasta o red. Entonces, aquí nos podemos dar cuenta dónde está la respuesta. Si vamos a decir que vamos a dar dos ejemplos de grains, podemos decir rice, pasta o red. ¿Sí? Ahora, el último enunciado dice give two examples of candy, que esto es dar dos ejemplos de dulces, y nos podemos dar cuenta que en la última oración nos dice you can also have candy or chocolate something, ¿sí? Esto es, tú puedes comer caramelos o chocolates algunas veces, ¿verdad? Ya sabemos que el chocolate va dentro de este grupo de candy y podemos poner también algún otro caramelo que les guste a ustedes, ¿sí? Por actividad número 2 tenemos in a picture book with different fruit and vegetable, ¿sí? Esto es, crea un pequeño libro de imágenes con diferentes frutas y verduras, ¿sí? Vamos a realizar un mini book, un pequeño libro. ¿Y cómo lo vamos a realizar? De la siguiente forma, como la vamos a mostrar a continuación. Sencilla, vamos a realizar nuestro mini boot. ¿Y qué es lo que va a tener este mini boot? Pues bien, ustedes en cada hoja van a dibujar una fruta y un vegetal, van a dibujar esta fruta o vegetal y le van a poner su respectivo nombre en inglés, por supuesto. Ahí tienen un ejemplo, ¿verdad? Imaginémonos que yo en una de estas hojas de este mini boot he dibujado mi manzana y le he puesto por su nombre Apple, ¿sí? Ahora ustedes en casita van a realizar los mismos procedimientos y van a crear su mini book colocando una fruta o un vegetal con su respectivo nombre. El link les voy a dejar en la descripción del video por si desean volver a ver de qué forma realizar este mini book, ¿sí? Y vamos a revisar el resumen de esta actividad número 6, que en primer lugar tenemos contestar las preguntas relacionadas con el párrafo leído, ¿verdad? Esto es la lectura de Food Play Unit, ¿sí? Y en segundo lugar tenemos realizar el mini book con las frutas y los vegetales, ¿verdad?
Recuerda guardar todas las actividades en tu portafolio. Y esto ha sido todo por el día de hoy, niños y niñas. Acabamos de revisar la actividad número 6 de esta semana del 21 al 25 de septiembre con nuestro tema Aprender a vivir y a cuidar un mundo diverso. Que tengas un excelente fin de semana. Te mando un abrazo muy fuerte. Nos vemos la siguiente semana con más actividades. Chao, chao.